Quizá por acá encuentre la oportunidad. Bastian Schweinsteiger. Ahí va la pelota. Buena intervención del arquero. Mbappé. ¡Mbappé! La pelota le llega como un peluche. Cuando le tiraron un oso, pero con garras. Felipe Coutinho. Entra en zona de peligro. Schweinsteiger. Javier Pastore. Ben Arfa. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Douglas Costa. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Es buena esa pelota. No pueden sacar la pelota, que alguien se anime. Draxler. Javier Pastore. Mbappé. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Mbappé! ¡Pega el balón en el travesaño! Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Muy vivo. Llegaron a apurarlo a Naldo, que tendrá problemas acá para sacarla. Oliver Giroud. Solamente queda el arquero. Ahora la manda al arco. ¡Buen disparo! ¡Al palo se fue! Buen trabajo del arquero. Javier Pastore. No cabe duda del talento con el balón de este jugador, pero también se nota que recibe mucho apoyo de sus compañeros en el juego. Sí, volvemos a repetir que el rendimiento de este jugador va mejorando. ¡Mbappé! ¡Gol! Momento es bueno para abrir el marcador, pero este lo merecen. Se lo merecían porque lo estaban buscando, trabajaron para ello y hay que felicitarlo. Le ha pegado Mario con la de palo. Y a veces los milagros se dan también en el fútbol, ¿eh? Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Felipe Coutinho. Era una jugada que promet. Se levanta la grada, miren lo que acaba de hacer Draxler, por favor. No se equivocó a la hora de elegir el remate. La verdad que la idea era buena, pero yendo a la práctica, no fue nada bueno. Isco lleva la pelota a zona de peligro. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Controla la pelota Coutinho. Están tratando de acorralar a Miranda con la presión alta. Balón interceptado. No ha completado la jugada. ¡Zaha! Le dio el poste. Buen trabajo del defensa para que la pelota abandone el terreno de juego. Más de uno quería ver de nuevo este gol que tiene este equipo en ventaja. Yo creo que lo eligió Fernando, ¿eh? Ni mucho menos, porque donde la puso, ahí donde la doña cuelga la ropa, en el ángulo izquierdo, era muy difícil, ¿eh? Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Sigue con la pelota. Lo han parado en seco.
Están tratando de acorralar a Miranda con la presión alta. Javier Pastore. Ángel Di María. Ojo, que le pueden llegar esta pelota que acaba de meter Di María. Schweinsteiger. Saque de arco. Veamos de nuevo la repe porque estaban todos casi poniéndose de pie. Draxler. Bastian Schweinsteiger. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Atento que se viene, buena pelota, lo gritamos, lo gritamos. Lo han hecho muy bien para parar el contragolpe. Interceptando el pase. Ataque y recibe apoyo. Le sacan el balón y se escapa. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Francisco Alarcón, Isco. Giroud. ¡Gol! Ha llegado el gol del empate. Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. El partido es ahora para cualquiera. No hay ventaja para nadie. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Y la pizarra por ahora 1-1. Ángel Di María. Rafinha. Mbappé. No puede controlar el balón. Douglas Costa. Ben Arfa. Desde ahí le va a pegar. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner. El último en tocarlo fue un defensor. Di María buscando quien encuentre su pelota. Para alejar el peligro, lo que convenga, incluso hasta el zapatazo. ¡Ay, lateral! Schweinsteiger. Javier Pastore. Pelota de Dani Alves. Douglas Costa. Isco. Estos muchachos andan regalones hoy. Se acerca zona de ataque. Hay peligro, están en una zona de la cancha donde pueden hacer daño. Ben Arfa. Y la pelota que sale disparada. Douglas Costa. Le sacan el balón y se escapa. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Repone desde el costado. Pero che, acá se va a jugar hasta que el árbitro quiera, no hasta lo que ustedes digan. ¿Eso es el fútbol? No, pará. Entra en zona de peligro. Ahí lo busca el primer palo. Marquinhos. Sandro Wagner. No hay manera que le quiten la pelota. El central que dice que se termina la primera parte de este 1-1. Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Hoy ha conseguido el gol del empate y ahora en el segundo tiempo, con más moral si cabe la palabra, irá a buscar un segundo. Todo.
Todo listo para el segundo tiempo desde el Teatro de la Castellana en el Santiago Bernabéu. Transporta la pelota a zona de ataque. Se quedó sin recursos. Oliver Giroud. Esa pelota regresa. Douglas Costa. ¡Ojito! Es una gran bocha. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Sandro Wagner. Es el día de los albañiles. Buena pared. Sandro Wagner. Controlando el pase está Coutinho. Este es fútbol asociación. Mucho pase buscando llegar al área. Puro tiquitaca. Lateral en ataque. Naldo. Isco. Schweinsteiger. Lleva la pelota a zona de peligro. Y le pega. Ha pesado mucho la presión en la definición. En este caso lo mejor es la tranquilidad. Y lo que menos tuvo es eso. Coutinho. Olivier Giroud. Rafinha. Javier Pastore. Fácil recuperación del balón. Aquí puede haber una oportunidad. Se le escapa la pelota después de la entrada. Piernas descansadas para encarar el partido ahora. Entra el jugador y quizá tenga una. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Isco. Douglas Costa. Cambio en la posesión del balón. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Oliver Giroud. Veo a estos jugadores, su química, y está claro que juntos han... ¡Ah, no! Se le pasó. Ben Arfa. ¡Mbappé! ¡Se viene! ¡Le va a pegar! ¡Y le pega con un tubo! ¡Gol! ¡Golazo para ponerse arriba! Cuidado, que hay tiempo para mucho. ¡Qué forma de hacer que las cosas se vean fáciles, Marito! Es que a veces no hay que pegarle fuerte, sino pegarle allá donde el arquero no llega. El partido por ahora 2-1. Vincent Kompany. Entra en zona de peligro. Le acaban de sacar la pelota. Mbappé. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota.
Esto es falta. ¿Qué hará el árbitro? El técnico que quiere modificar el trámite de este partido, también el marcador, por eso se mira. El nombre de refresco a la cancha. Con el resultado a favor, uno para que pueda correr y mantener el espíritu de este equipo en la cancha. Le quedan 20 minutos al partido y sigue manejando los hilos de este equipo. Miranda se acerca y crea peligro. Por ahora se imponen los de atrás. Ben Arfa. Un robo enorme, limpito. Olivier Giroud. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Douglas Costa, ¿qué va a hacer? Ojo con esto. Bajó la pelota, le queda, no es fácil. Y ahí le pega la pelota. Grande reflejo, grande arquero, era difícil. Y la pelota se va al tiro de esquina. Se viene el tiro de esquina al área. La pelota que se... Y así patea. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está con... Dentro de lo que hizo. Si hubo fútbol en la cancha hoy, Mario, se está yendo de a poco cada paso que da este jugador. Yo creo que el cambio viene para favorecerlo. El técnico muy inteligente para que salga ovacionado. Isco. Mbappé. Una gran oportunidad. ¡Mbappé! Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Ha recuperado la pelota y en zona de peligro. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Los hinchas no lo pueden creer, se le ha ido. Da lo mismo que vaya al medio del arco o que vaya al ángulo. El gol es gol y ya está, no sé por qué hizo eso. Es buena. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Olivier Giroud. Le va a pegar. Pega el balón en el travesaño. Después de pegar en el palo, el arquero se va a quedar con la pelota y la tranquilidad, el corazón que le vuelve al cuerpo. Olivier Giroud se acerca a zona de ataque. Isco. Momento de dramatismo en el partido y buena pelota entre líneas, hay chance. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Y entra. ¡Gol! Otro gol más y parece que el partido está definido. Como la lógica también de vez en cuando juega en el fútbol,
El que más ha hecho y el que más tenía que hacer ha marcado. Muy merecido, lo había estado buscando, estaba mejor plantado en la cancha y de vez en cuando se recibe un premio. Y por ahora el marcador 3-1. Naldo. Douglas Costa. Ahí está Douglas Costa que la tiene para hacerla. No quiere levantar la mirada, es que errado horrible. Y un poquito más la hinchada se está arrancando, no los pelos, la cabeza. Porque esta oportunidad no era para fallarla. Rafinha. Schweinsteiger. Checky. Solo le queda el arquero. Gana la pelota en su área. El árbitro pita el final del partido. Es así como termina el partido. En victoria cada resultado. Es importante y llegaron a conseguir el mejor de todos en este compromiso. Sí, una victoria necesitada de este equipo, un equipo que siempre dijimos que podía dar más, pero últimamente está ganando con lo justo. Talento con el balón de este jugador, pero también se nota Mbappé. Francisco Alarcón, Isco. Giroud. Se viene, le va a pegar y le pega con un tubo. Bajó la pelota, le queda, no es fácil. Y ahí le pega la pelota. Olivier Giroud. Le va a pegar. Momento de dramatismo. Buena pelota entre líneas, hay chance. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Ahí está Douglas Costa que la tiene para hacerla.